Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de inauguración en esta 25ª edición de la Feria del Libro Aragonés, uno de los principales momentos y atractivos y actos como novedad de este año es la inauguración de este Paseo de las Letras Aragonesas de la mano de nuestros 5 maravillosos escritores que tenemos hoy aquí, con nuestra querida Luz Gabás, montisonense, con José Luis Corrales, con Sandra, con Javier y con Antón. Me gustaría hacerle la palabra a Olga, esto no estaba previsto, pero considero que sería oportuno que nos dieras unas palabras, puesto que ha sido una de las artífices para que este Paseo de las Letras, junto con Miguel Hernández, concejal de Feria, y junto con Álvaro, pues este Paseo de las Letras Aragonesas lo podamos inaugurar. Así que, Olga, por favor. Estoy muy, muy contenta y muy ilusionada, no porque la idea fuera mía, que al fin y al cabo se ha materializado gracias a un equipo de trabajo y a que han creído que la idea era importante para Monzón, porque así lo creemos, que es muy importante que se visibilice el amor que sentimos por la cultura y que ese amor queremos difundirlo por todo el mundo, y qué mejor manera que hacerlo desde casa, es decir, que todos podáis venir siempre que queráis, siempre que haya actos y sobre todo ese 6-8 de diciembre aquí a Monzón, a la FLA, y desde luego a las 5 personas que tienen el honor hoy de empezar este paseo, pues mi gratitud absoluta. Desde luego les tengo devoción a todos, ya sabéis que yo soy un poquito de cada uno porque la lectura es una parte de mí, y que solo les pido que por favor que sigan escribiendo mucho y también que lo hagan siempre desde Aragón y desde Monzón, porque eso nos enorgullece a todos y de esa manera todos somos un poco más felices. Y desde luego yo creo que a partir de ahora tenemos que vernos aquí sentados leyéndonos entre nosotros, porque leer ya no se ha convertido en un acto en soledad, sino que en Monzón la lectura siempre es compartida. Gracias. La pared, ¿eh? A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Javier, inmortaliza un momento. Pero ¿hay algo para leer o no? No, no. Así. Hoy tampoco. Ah, ese es también, hombre. Sí. ¿Ya? ¿Pues? ¿Lo hablo? Sí, sí, por bueno, favor. Yo no hablo tanto como Olga, pero es un auténtico placer. Muchísimas gracias. Hay que decir que Luz tuvo la presentación aquí del libro y fue un día muy especial en el auditorio. Esto es para siempre. Tú también, ¿eh? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo no voy a llorar porque lloré hace poco por una cosa parecida y no quiero llorar ahora. Estoy muy agradecido que desde hace, lo comentaba ahora Javier, creo que llevo viniendo aquí de los 25 años como 20. Creo que Miguel Ángel Clemente y Javier Clemente son de mis grandes amigos en Monzón. Me han ayudado mucho con la exposición del Real Zaragoza. Y quería decir una cosa muy importante. Yo creo que Monzón se ha convertido en una capital de la cultura desde hace tiempo, en una capital de las letras y sobre todo en un lugar que sabe acoger a la gente y que ha defendido la creación cultural aragonesa y también nacional e internacional de una manera generosa, con pluralidad y sobre todo abriendo todo el tiempo los brazos. Quiero recordar a Jorge Paniello, a todos los directores, a Olga, a Enrique Casasnovas, no voy a decirlos todos, pero y también quiero recordar algo muy importante. Una de las personas que a mí más me enseñó a amar la importancia de Monzón fue una persona que se llamaba Félix Romeo Pescador, que me decía siempre: Antón, tenemos que ir a Monzón y haz el favor de llevarme. Y luego, otra cosa, sois pioneros en esto, sí, en la reivindicación de las letras aragonesas. Enhorabuena para todos, de verdad. De todos. Muy bien. Pasad y hacedos una foto con Antón aquí. Hasta luego.
Ya sabéis, Miguel Ángel y Javier, que tienen muchas virtudes, hacen una forja exquisita, maravillosa, pero además tienen el mejor museo del Real Zaragoza del mundo entero. Poquito a poco. Ya sabes cuánto es tu sitio, ¿no? Es ese, ¿no? Lo miraba con... Está calculado. Está bueno. Pues me sumo a las alabanzas de mis compañeros y de mis colegas y de mis amigos y amigas. No he dicho nada. pero has llorado y nos emocionamos mucho. Me sumo yo a las vuestras. Bueno, pues muchísimas gracias a Monzón, a su ayuntamiento, a la Feria del Libro, a todos los que estáis aquí. Y además estoy emocionado porque una de mis novelas se gestó precisamente cuando me encargaron hace ya demasiado tiempo montar el Centro de Interpretación de los Templarios en el Castillo de Monzón. Ahí se me ocurrió un libro, la historia, la breve historia de la Orden del Templo y la novela El Caballero del Templo. Por tanto, Monzón tiene mucho que ver en mi literatura. Y más que tendrá que ver, porque anuncio, voy a hablar de mis libros. Te lo permitimos. Porque el año que viene, por estas fechas, o quizá un poquito antes, mi próxima novela comienza en Monzón. Es un honor. Yo no me sé la alineación como Antón del Real Zaragoza, ni de Huesca, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que me acordaré para siempre de la alineación de los cinco magníficos de Monzón. Con Luz, con Javier, con Sandra, con Antón y yo que jugaré en el equipo de extremo izquierda. Es tierra de letras, porque tengo una cruzada con mi apellido que siempre me pone en diéresis. Muchísimas gracias por escribirlo bien. Eso es cosa de Olga. Es que me pone en diéresis en la U, entonces todo duele. Esto ya nada, es una cosa anecdótica. No, lo que sí que quiero es realmente dar las gracias a Monzón y a la Feria del Libro, porque demostráis que tenéis una sensibilidad muy especial. No solo traéis grandes escritores como Javier o como Luz, como Antón o como José Luis Corral, sino que encima os acordáis también de la gente que estamos dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil. Y para mí es muy importante que este año soy yo, pero que estemos representados y que se nos vea también. Quiero dar las gracias también sobre todo a mis ilustradores, porque mis libros no solo los hago yo, sino que somos un equipo. Y para cada cuento que yo hago necesito un ilustrador que le dé color, que le dé luz y que le dé vida. Así que aunque aquí ponga Sandra Araguas, en realidad aquí abajo también pone Vicky de Sus, pone Rosa Maico, pone David Guirao, pone Alberto Gamón, pone Antonio Santos o pone Joaquín Michelena. Y yo creo que es muy importante que los ilustradores también tengan aquí una voz y que se les oiga y se les vea también a ellos. Así que muchísimas gracias. Da pena que se acabe este momento. Sí, sí. Anda, que si ahora pone Cristiano Ronaldo o algo. Oye, podría pasar, ¿no? No. Bueno, listo. ¿Están seguros? Pero sí que quiero agradecer especialmente que una ciudad como Monzón se acuerde de esta manera de los creadores. La creatividad es lo que nos caracteriza como seres humanos, lo que nos hace distintos quizá a otras especies de animales. Somos capaces de imaginar mundos que no existen y de hacer posible mundos que nos hemos imaginado. En eso estamos también los escritores, somos parte de la sociedad, aunque a veces nos tengamos que aislar para escribir nuestras historias. En fin, casi no hay palabras, y esto es difícil decirlo desde la perspectiva del escritor, pero casi no hay palabras para expresar la emoción, lo que significa para nosotros estar entre todos vosotros durante, en fin, quiera el tiempo que muchos siglos, ¿no? Un acto como este, tan increíble, tan único, tan excepcional, nos va a alentar a seguir generando esas palabras para todos vosotros. Bueno, muchas gracias, de verdad, y que esta feria que celebra sus 25 años
llene en los próximos 25 este paseo de muchos más tótems como este, con otros grandes nombres de escritores aragoneses, porque esta tierra los da. ¿Colocáis todos? Nuestros cinco magníficos. Sandra quiere ser la guapa y la baja. No, tampoco.